tranza, May, no te había visto. Sí, vine a México. ¿Esa es tu rola? Sí. Oye, ¿si hacemos una? Ándale, vamos. Va. Bueno, Mais, pues aquí está mi primo Maurice de Francia, Mauricio. Ha venido desde el otro lado del mundo para hacer una rola conmigo. Está muy chido. Y como algunos de ustedes saben, pues él es una inspiración para mí desde que comencé a tocar la guitarra. Gracias a él, yo veía pues cómo tocaba la guitarra cuando éramos más chavos, más niños. Me acuerdo que él llevaba su guitarra a casa de mi abuelo y yo lo veía y decía, qué chingón se oye eso. Yo necesito hacer eso en mi vida. Y pues aquí está mi querido Maurice. Francia, ¿tenía cuánto tiempo que no nos veíamos? ¿Como 10 años? Pues sí, 10 años que no había venido a México y pues sigo viendo a mi primo Mariano por YouTube. Eso es lo mágico de internet. Esta rola que ustedes acaban de escuchar se llama Take Your Crown y pues es una composición 100% de él. Él me dijo que nada más le metiera algunas guitarras y estuvimos grabando pues como uno o dos días todo esto, viendo qué se le podía hacer, trabajando la canción, y por eso ayer no hubo video, porque justamente esta era la sorpresa para ustedes, Mais, que hiciéramos una rola él y yo. Y esta fue la primera y la verdad es que quedé bastante a gusto, quedé muy satisfecho. Obviamente pues ustedes nos van a decir aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan, si les gustó esta rola y si es que ustedes quieren más rolas. La rola es 50% mí y 50% Mariano, porque no tenía idea que iba a sonar de esta manera con todas las los solos y los arreglos. Cuéntanos, Maurice, ¿cuáles son las bandas que más te gustan? Pues a mí siempre me ha gustado el metal de los 90s, como Metallica, Megadeth, y mucho me inspiró Marty Friedman de los solos. Luego me inspiré mucho de Pantera y del hardcore, como Converge. Me gusta mucho esta banda. También me gusta Mastodon, mucho más progresivo, con un sentido de los 70s. Y últimamente me gusta mucho el blues y me interesó mucho el blues y las guitarras, este tipo Stratocaster, Telecaster, más feeling, menos metal.
bueno, el metal todavía me gusta. Pues bueno, Mais, pues todo esto comenzó cuando fui a Francia en el año, que fue el año 2000, ¿no? 1999, creo. Entonces, pues yo ahí un poco más grande fue cuando vi a Mauricio tocar la guitarra y fue cuando empecé un poco a aprenderle lo que hacía. Y fue que me pasó estos gustos por Metallica, Megadeth y Pantera, en donde yo decía, bueno, tengo que tocar esto, tengo que tener como ese sonido así de metal que me gusta a mí, como esos, sobre todo los solos me gustaban un buen. Mariano tiene un nivel de guitarra impresionante, ¡ah! Realmente. Los solos puede hacer muchas cosas y está a un nivel ya muy alto. Ay, gracias, Mike. Gracias. Yo recuerdo una anécdota de cuando estábamos muy pequeños, no sé si te acuerdas, que mi abuelo te compró un amplificador hace muchos años y tú traías una guitarra Jackson, no sé qué modelo era, una Kelly o una Flying B, no me acuerdo, sí, pero era negra y entonces... La Randy Rhoads. Ajá, era una Randy Rhoads, era negra, ¿no? Sí. Y me acuerdo que la trajo a casa de mi abuelo y yo veía esa guitarra así como toda picuda, así de niño. Yo decía, no, es que se ve bien chingón. Y me gustaba como mucho este sonido a sierra que él hacía. Bueno, en ese entonces yo lo tomaba como un sonido de sierra y me gustaba mucho. Y de hecho hasta, no sé, tengo un recuerdo vago de que tocaste alguna canción de Gloria Trevi, ¿te acuerdas? Así, en la guitarra eléctrica. La de la papa sin catsup, así. Ah, sí, sí, tal vez la melodía. Sí, la melodía sí me acuerdo. Me gustan las Jacksons, las Dean, el modelo de Pantera, y los modelos Stratocaster. Y Charvel, también esta marca Charvel, uh-huh, que es de Fender, que tiene el feeling de tocar como un, uh-huh, Stratocaster, pero sí, más metal también. Charvel, patrocíname, Charvel. ¿Y cómo ves México, Mike? Cuéntanos, ¿qué te parece México en general ahora que lo vuelves a ver después de 10 años de no venir? Pues México realmente tiene mucha energía. Es una ciudad, me pasé con Mariano en el centro, es muy bonito. La zona de Garibaldi para mí es como leyenda, así, de ver músicos, estatuas de mariachis. Y la energía que hay en todo el país. Fui al estado de Tabasco, en el sur. Mucha selva, muchos animales, mucho calor, mucha agua, mucha vida, es, así es México. Pues bueno, Mais, el proceso que hicimos para hacer esta rola es que Maurice escribió su rola en Guitar Pro, escribió la base de la batería y después lo que yo hice fue pasar todo esto al programa de grabación que es Logic y ahí pues me enseñó todo lo que él había grabado de guitarras rítmicas. Entonces yo me di a la tarea de estar descubriendo qué era lo que había que ponerle a la rola. Obviamente él me estuvo diciendo muchas cosas que le gustaría incluir en su rola. Y esto fue bastante chido porque aquí me di cuenta que alguien más me estaba echando el ojo en lo que yo tenía que hacer en guitarra. Y fue bastante bien colaborar porque pues fue una retroalimentación bastante chingona porque pues él ya había grabado, pero yo no tenía mucha idea de lo que tenía que grabar en esta rola y él me estaba diciendo, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y estuvimos probando varias cosas hasta que finalmente quedó este resultado, que espero les guste. Me gustaría que dejaran aquí abajo qué es lo que opinan de esta rola, que fue con mucho cariño para ustedes, mis queridos Mais. Vamos a despedir este video, y qué mejor que despedir este video que con mi primo Maurice, que está aquí. Bueno, como de costumbre en este canal, que estén muy, muy chido.